En la actualidad, nos encontramos a 384.400 kilómetros de la Luna. Se cree que hace unos 4.600 millones de años, en el momento de la formación de la Tierra, la Luna se encontraba a entre 19.000 y 30.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, 10 veces más cerca que en la actualidad. Además de esto, solo tenemos una Luna, que a pesar de la enorme distancia de la Tierra está atada a nosotros por marea, que quiere decir que solo vemos una cara de la Luna, es decir, su otro lado permanece en total oscuridad. En escenario hipotético de que tuviéramos dos lunas, sin duda alguna, que la Tierra tenga dos lunas generaría varios cambios. En la actualidad la Luna controla las mareas, gracias a ella se generan las olas. Si esta no estuviera, el agua estaría estática sin moverse, igual que un lago. Pero, las cosas son muy diferentes cuando tenemos dos lunas. Esta segunda luna haría un caos con nuestros mares y océanos. Las olas podrían tener de 2 a 100 veces el tamaño habitual, dependiendo del tamaño de la segunda luna. Esto causaría una gran erosión de la Tierra y muchas de las ciudades más cercanas a las costas desaparecerían. Entonces, sabiendo qué pasaría con dos lunas, debemos saber qué pasaría si estuvieran a la mitad de distancia. A mitad de distancia de la Tierra, estas dos lunas inevitablemente están destinadas a chocar inminentemente, y cuando estas dos lunas choquen, lo peor estará por venir. Al instante que choquen, los escombros solo tardarán horas en llegar a la Tierra, algunos caerán a la superficie, causando caos y destrucción, mientras que otros comenzarán a girar alrededor de la Tierra, convirtiéndose en anillos casi tan luminosos como los de Saturno, los cuales durarán un aproximado de 1.000 millones de años, para luego caer a la Tierra haciendo vencedora la fuerza de gravedad. Deja like si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo.